En Huancayo se acató el paro médico a nivel nacional para este 17 y 18 de julio, exigiendo un pliego de reclamos, entre ellos el incremento del 5% del presupuesto bruto interno para el sector salud. Por el presupuesto para el sector salud, que los sucesivos presidentes de nuestros gobiernos han venido ofreciendo. Estamos muy lejos todavía de alcanzar siquiera el promedio latinoamericano de inversión en salud. Hay un retraso enorme en lo que corresponde a infraestructura, a equipamiento y principalmente también en el tema de... También se viene exigiendo el nombramiento del personal, vigilantes, lavandería, cocina, entre otras bonificaciones, a los compañeros que laboren en regiones declaradas zonas de emergencia. Estamos reclamando que se mejore la inversión en el tema de recursos humanos principalmente, ¿no? Hay diferentes... escaseces, por ejemplo, en los diferentes servicios públicos del país que tienen que ver con medicamentos e insumos que necesitan nuestros pacientes. Sin embargo, esto ha generado la molestia por parte de los pacientes, quienes no están enterados de esta medida y necesitan de una atención como lo dio a conocer esta ciudadana en el Hospital El Carmen. ¿El paro el día de hoy? No, joven, no sabía nada. ¿Necesita ser atendida urgente o un cupo quizás por algo? No, necesita ser atendida, joven. Me están mandando de la posta y de emergencia porque como estoy embarazada necesito hacer mis exámenes. Y no sabía nada que hoy día había paro, joven. ¿Se sorprende con una comunicación? Sí, pero porque no podía, no, porque a mí me dije que no puedo ni caminar y he hecho un esfuerzo de venir y mira, no me van a atender. En el nosocomio Daniel Alcides Carrión, a tempranas horas de la mañana, un grupo de 150 médicos de diversas especialidades realizaron un plantón exigiendo esta medida de lucha, pidiendo comprensión a la población por esta medida tomada por el lapso de 48 horas. Que en primero disculparnos con nuestra población, pero se va a atender normalmente lo que son las emergencias, se va a atender a los pacientes que están en las unidades de cuidados críticos, ¿no? Se va a atender también a los pacientes que están hospitalizados. De manera que, como siempre, digamos, lo que se suspende es la atención ambulatoria, o sea, los consultorios externos.